se suma usted a la política? Empecé por Río Cuarto, con ese diario que les dije, ese periódico. En Buenos Aires, ya en Buenos Aires, estudiando abogacía, me metí bien en la lucha estudiantil. La lucha era dura. A mí más de una vez me han... torturaron. Aparte que me torturaban, pero en las peleas callejeras cobré varias veces. Yo tuve cargos, tuve muchos cargos. No sé, con el que más cargos tuve fue del último con Frondizi. No sé, yo fui subsecretario de esto, secretario de lo otro. Terminé siendo ministro de Transportes en el gobierno de Frondizi. Yo trabajaba al lado de Frondizi. Yo hice cosas como así. La ciudad de Buenos Aires tenía un circuito de los colectivos. Mal pagado al personal, el servicio era relativo y demás. Primero que todo, puse todas las líneas de tránsito de la ciudad de Buenos Aires rentables. Después de eso, transferí la propiedad a los choferes de todo ese servicio. Y eso vinieron de Inglaterra a copiarlo. ¿Los mismos colectiveros toman el poder de las empresas? ¿Cómo es? Toman totalmente. Tanto que al principio el problema que había era que tenían que pagarlo, que terminamos que no pagaban nada. Bueno, Ángela, compañera de toda una vida de Juan, ¿no? Coméntenos un poco, consiguió un cañón que se va a estar donando a Villa Mercedes. Bueno. Me conmovió, le dije al Rubio, mira, le digo, yo creo que nosotros tendríamos que donar esto como un icon, como una pieza única de que unifique un poco la historia de ustedes en Villa Mercedes. Y así surgió la idea de brindarles el cañón. En estos momentos, el aporte espiritual grande que yo he recibido es de la provincia de San Luis. Veo bastante armónico los distintos sectores. Hay distintas ideas, pretensiones también variables, pero han logrado un nivel socioeconómico bastante excepcional. No hay más que confrontar cifras y estadísticas para ver el punto al que se ha llegado en la provincia de San Luis. Y ahí han actuado todos. Evidentemente que solo cuando hay armonía en los acuerdos, se logra objetivos de esa magnitud.